Para el Comisionado Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Óscar Mauricio Guerra Ford, es necesario que en cada unidad de transparencia haya un responsable para evitar justificaciones o negativas de información por parte de los sujetos obligados. Obviamente debe estar los responsables en cada una de las unidades, tanto en administración, jurídico. Administración es el que más obligaciones en sí tiene. Y luego en la administración, responsables de cada uno de los formatos, cuadros y columnas, digamos, en ese sentido, para que el trabajo se distribuya. La unidad de enlace lo que tiene que hacer es la información que a él le toca y checar que está la de los demás y a lo mejor sacar alguna duda, etcétera, etcétera. Si esto no se hace así, se vuelve imposible, digamos, o muy difícil, y entonces los sujetos obligados empiezan a inventar 50.214 pretextos para no tener la información en tiempo y forma. Durante la clausura del Diplomado en Gestión Documental, Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información y de los trabajos del posgrado de especialidad en Gestión Publicación de Información, indicó que en el primer bimestre del año podría salir una nueva Plataforma Nacional de Transparencia. El diplomado se desarrolló en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el ITEI y el Colegio de Jalisco. En México se reciben cerca de 900.000 solicitudes de información al año. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.